Hello, good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hi, Mirna. Good evening, teacher. Good evening, William. ¿Qué tal? How's everything? Let me start with things. Okay, so everybody's getting connected right now. So we're gonna wait for the other ones to come and let's start. So I'm facing the attendance list. All right, so we're going to start. As I said, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. All right, básicamente con esta clase, vamos a dar por concluido la semana uno, right? This is the video conference number five, let's remember that. All right, by tonight, para esta noche, básicamente, tendríamos que completar las cinco primeras tareas en la plataforma, right? Si más lo recuerdan, esta noche voy a tener que enviar sus primeras notas, right, al INSAFOR, correspondientes a la semana 1, okay? So I hope we can put on time. Espero que pues todos, digamos, podamos tener ya todo en el sistema para que no haya ningún tipo de inconvenientes, right? So that's how we are going to be doing. All right, just to start, I'm gonna pass the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia para poder comenzar con el desarrollo de los contenidos. We're going to be like, you know, like discussing today, que vamos a estar discutiendo esta noche. All right, good evening, Alicia. Basically, what you're going to have tonight is just a feedback, a general feedback. Básicamente, este día, como es prácticamente el final de la semana, lo que vamos a tener es una repaso general de todo lo que hemos estado discutiendo durante estas cuatro clases. This is mostly about the practice, right? Básicamente, entonces, esta noche será de práctica, okay? Práctica. All right. Just give me 1 second. That's the attendance. Okay, let's start. Alba Guadalupe. Present, teacher. Ah, okay. Good. Alicia Esmeralda. Present. Ah, okay. Thank you. Atilio Esaú. Present, teacher. Okay, thank you. Let's move. Ben Jasmine Mendez. Presente. Okay, perfect. Give me 1 second. Carlos Alexander. Carlos Alexander, is he here? Okay, no here. Edwin Salvador. All right, see Edwin. No here. Gabriel Esaú. Present. Okay. Mateo. Iris Cecilia. Iris Cecilia, is it here? Not yet. Okay, let's move. All right, Josué Eduardo. Josué Eduardo. Presente.
No, okay, not here. Okay, let's continue. Juan Alberto. Present. Okay, good. Let's move. Judith Maribel. Present. Okay, good. Thank you. Maria Jamilet. Present. Okay, perfect. Michael Alfonso. Present. Okay, thank you. Let's move. Mirna Janet. Present. Okay, good. Nelson Eduardo. All right, it's not here. Nelson Fabricio. Present. Okay, thank you. Patricia Guadalupe. Present. Okay, good. Roberto Emilio. Present. Okay, good. Santos Cristina. Present. Ah, okay, good. Let's move. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. Okay, cool. With this, let's just continue, okay? Let's continue to the things that we're going to have for tonight. I'm just going to pass, let me see. One thing, I'm going to put the presentation that we have for tonight. Give me 1 second. I'm just going to put you the presentation for tonight so that way we can start with the class. All right, just give me 1 second. This is the one. Okay, cool. Just give me 1 second. I'm gonna put it there just for you to. All right, so let's just start over with the things that we got for tonight. All right, people, today is the video conference number 5, and tonight's topic is going to be vocabulary practice. Como les comentaba anteriormente, básicamente lo que vamos a tener ahora es una práctica general del vocabulario y los temas que hemos estado discutiendo estas 4 clases anteriores, right? So that's basically what we are going to, you know, like start with tonight. So let's remember, if you have any questions related to these topics, just let me know, okay? Acá pues vamos a terminar de aclarar cualquier tipo de duda que podamos tener con relación a los temas que hemos estado viendo hasta ahora, all right? So let's start with that. Let's start with the class agenda, okay? Let's start with the agenda that we have for tonight. And the first point that we're gonna do is like, we're gonna start from, you know, like a review from the previous classes, okay? We're going to review the possessive adjectives and nouns, okay? Igual, hablar sobre los adjetivos posesivos y los nombres posesivos. That was part of the class from last week. We're gonna review short questions and answers. Vamos igual a repasar un poco sobre las preguntas cortas y respuestas cortas, if you remember that. And then we're going to review affirmative and negative statements. Igual que las oraciones afirmativas y negativas, que si bien lo recuerdan, fue básicamente la primera clase, right? The one that we were practicing that. And finally, we're going to review the alphabet, if you have time, right? We're going to review the alphabet.
And that's pretty much what we have, okay? Y esto es básicamente parte de lo que vamos a tener para el resto de la clase. Okay? So just give me one second, I'm gonna make this bigger. Okay, let's start with possessive adjectives. Do you remember this? ¿Se acuerdan sobre los usos de los adjetivos posesivos? What was the way how were we practicing this? What class was that? If you remember, that was last class. Did you remember what is a possessive adjective? ¿A qué nos referíamos con los possessive adjectives? ¿Lo recuerdan? Somebody, alguien? Que denotan posesión, teacher. Okay, aparte de posesión, ¿qué más denotaban? ¿Qué más denotaban aparte de posesión? ¿Alguna otra opinión aparte de Patricia? Thank you, Patricia, by the way. Si yo digo, Judith is my student, ¿estoy denotando posesión ahí? ¿Estoy diciendo que Judith me pertenece? No. Entonces, ¿qué estoy denotando ahí? ¿O qué estoy denotando? ¿Qué estoy estudiando? Relation. Relación. Thank you, Josue. Right? That's the one that we're practicing, all right? Denoting in that case. Relationship. Recuerden, los adjetivos posesivos, al igual que los nombres, denotan dos cosas. Posesión, right? Ownership o relationship o relación. Relación es básicamente cuando incluimos o mencionamos otras personas, ¿ok? Other people. Y cuando ya hablamos de objetos, ya entonces ahí, o animales, lugares, right? Cosas. Entonces ahí estamos denotando una posesión. Let's remember that, ¿ok? Cool. ¿Se acuerdan cuáles eran esos possessive adjectives? Que me los puedan mencionar, por favor. Just to see if you remember. A ver si nos acordamos un poco. What were the possessive adjectives? ¿Cuáles eran esos adjetivos que estábamos discutiendo en la clase pasada? My. Okay. You. All right. Our. Their. Ah, okay. They. There you go. Thank you. There you. All right, there you are. That was pretty much what we were practicing. Check this out. We got some of them. Let's go part by part. So we got possessive adjectives. If you take a look in there, we got my. Recuerden que ese my es para denotar o representar cosas que nos pertenecen, right? Propiamente nosotros, okay? Something that belongs to me. That's why it says, this is my sister. Para decir, esta es mi hermana, right? My sister. ¿Qué estoy denotando en ese caso entonces? Estoy denotando una relación, right? That's what I'm showing in that case. Then we got your, right? Your. Nelson, help me read in the example, please. Wash your hands. Okay, very good. It's like, wash your hands, lava tus manos, right? Manos. So in that case, I am showing also a right belonging or ownership in that case, right? Ya estamos denotando posición en ese caso. Cool. That's your. Now we got his and her, right? Roberto, read the example using his. This is his car. Ah, okay, cool. This is his car. Este es su carro. ¿De quién? De él. Remember that, right? De él. Su, de él. And we got her, Judith. The pencil is her pencil. All right, the pencil is her pencil. ¿Qué quiere decir eso, Judith? Pencil es un qué?
Que leí la expresión así como que what? No tiene lógica. That was, en la pista de ella. That was her phrase. ¿Ah? El lapicero de ella. Para comenzar, pencil es lápiz, ok? Lápiz, remember. Pen es lapicero. Right. Simio no mata simio. Remembering what Edwin is saying is basically a kind of true. El lápiz es de ella, ok? O ese lápiz es su lápiz, o es de ella, right? Por así decirlo, ok? Desde que ustedes vean la palabra hair, y ahí estamos denotando una pertenencia o una relación que prácticamente habla sobre una mujer. Recuerden, her, his, ya es para un hombre. Okay? Just keep that in mind. Cool. Let's move. Then we have it's. Recordemos, cuando ya hablamos de it's, es para cosas que no tienen vida, cosas inanimadas. Okay? Example. Mirna, help me out reading the example using it. It's still, her are very sharp. Okay, its teeth are very sharp. Por cierto, ¿qué significa teeth para ustedes? I don't know. Good, good. Dientes, dientes en plural, okay? Dientes. Es la forma plural para decir dientes. Ahora bien, ¿cómo se dice diente? Uno. Asociado a un dispositivo. Asociado a un dispositivo. Listen. Esa es la forma de cómo se dice diente. Uno. Un diente. Teeth. I mean tooth. Y teeth es el plural. All right? Just keep that in mind. Asociado al Bluetooth. Cabal, cabal. Yeah, man, that's true. All right, its teeth are very sharp. Sus dientes son muy... ¿Qué es sharp? Sharp. Por ejemplo, si se meten el dedo a la boca de alguien o algo y los muerde y de repente los cortan. Filudos. All right, afilados. Afilados. There you go, that is sharp. Very good. Okay, cool. So, entonces, ahí, ¿de qué dientes estamos hablando? Posiblemente de los dientes de un animal, right? De algo, okay? Entonces. Un tiburón. Oh, it can be, puede ser. Entonces, con los animales podemos usar it también, okay? No simplemente objetos inanimados, okay? Lo que no podemos mencionar ya son personas, right? Ya ahí ya no. Good. Now, our, that's a little bit different, our. All right, let me see. William, help me read the example using our. We began. ¿Cómo se mencionaría eso? All right, began. Began. Yeah. We began or were unknown. Okay, our work at noon. At noon. Yeah, I mean, we began. Began es el pasado del verbo begin, que significa comenzar. Acá es we began, comenzamos. Okay, comenzamos. That's the meaning. We began our work. Comenzamos nuestro, right? Nuestro trabajo at noon. Noon means exactly at 12. Significa exactamente a las 12 del día. Noon significa al mediodía. Okay? That's what it means at noon. Al mediodía. Eso es lo que significa. Okay? Just remember that. At noon means al mediodía. All right. So that's our. Now using your, but you're in plural, Atilio. It was you, welcome. Is that your wallet? All right. In that case, we're talking about something plural, right? Y aquí es cuando ya estamos hablando de varias personas, por así decirlo. Yo les pregunto, hey, is that your wallet? ¿Es esa billetera de ustedes? Okay, so entonces ya estamos hablando de algo en plural in there, right? Good. And the last one, we got
their, para decir su de ellos. All right. Josué, let me read in the last example. Their house near the city. Okay, their house near the city. Yeah. Su casa, right, de ellos, su casa, cerca de la ciudad. Near the city significa cerca de la ciudad, okay? There you go. All right, so that's the position. That's the position for every word from the possessive adjectives. Recuerden que después, justo después de colocar el possessive adjective, tenemos que colocar la pertenencia, ¿ok? La pertenencia, in that case. Y por lo general, la pertenencia siempre va a ser un nombre, ¿ok? That's a noun. Good. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta con relación a los possessive adjectives? ¿No? No, okay, cool. ¿Hay algún possessive adjective que se les torne un tanto difícil para ustedes? El poder crear una oración, el poder crear una, una oración, ya sea positiva o negativa. Oh, everything is easy for you guys. Todo está claro hasta ahora. Todo está sencillo. All right. Interesting. Okay, cool. If everything is working fine or just fine, let's continue. That was just part of possessive adjective, right? Now, let's go into something different. Possessive nouns. Ahora bien, vamos a dejar un poco de lado el uso de los possessive adjectives. Y ahora veamos un poco los possessive nouns. O nombres posesivos. Okay, cool. Let's start over. Fabricio, help me reading, please. Is formed by adding an apostrophe. All right. Plus S to the noun. Okay. If the noun is plural, only add a apostrophe plus S to the noun. Nah, okay, very good. Si recuerdan, básicamente lo que quiere decir ahí es que un possessive noun se forma simplemente agregándole apóstrofe más S al nombre, right? Al nombre. Y dice, if the noun is plural, si el nombre es plural, only add apostrophe, all right, plus S to the noun. All right. Actually, in that case, lo que podemos hacer es simplemente agregarle el apóstrofe cuando es plural sin agregar, listen up, sin agregar la S. Okay? We will see some examples. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Let's take a look at them. All right, Cristina, help me read in this example. The dog's house. All right. Dog's house. Okay, perfect. Thank you. The el dog's perro. House. No. Recuerden. Exactly. Recuerden que después del apóstrofe y la S, el siguiente nombre de ahí se comienza a leer la oración. Right? Es básicamente una forma abreviada o más corta de decir the house of the dog. You see? The house of the dog. ¿Sí la, ven? La casa es del perro. Exactly, la casa del perro. Si ven, básicamente es un poco más larga la oración si la ponemos de esa manera. The house of the dog. Entonces, inclusive al momento, hasta para pronunciarla, right, el poder completarla, ustedes van a sentir que les cuesta un poco más. The house of the dog. Y no es básicamente, digamos, como la otra forma, right? Usando ya los possessive nouns. The dog's house. Y ahí termina todo. Es present, right? Es un poco más simple.
Okay, take a look at this. Alba, have me a reading. The girl's address. The no, girl's sorry. Dress. The girl's dress. Dresses. Dresses. It's plural. Okay, very good. Bien, en este caso acá, como podemos observar, en la palabra the girls, si ven esta zona acá, hasta acá, estamos hablando de un plural, las chicas, ¿ok? O las mujeres, como ustedes quieran llamarlo. All right. ¿Qué hay de especial en este caso? Cuando hablamos de la palabra girls, estamos hablando de un plural, ¿ok? Ya son varias personas las que están involucradas en esa oración. All right. ¿Qué sucede cuando un nombre es plural? Listen. Por lo general, lo que se hace es colocar nada más este apóstrofe. Sin escribir la S que tenemos acá, en este otro. Después del apóstrofe. All right. Ustedes se preguntarán por qué no se coloca la S después del apóstrofe. All right. La respuesta es un poco sencilla. Look, como básicamente la pronunciación de la S tiene una sola, right, y no se distorsiona si le agrega otra pronunciación de S adicional, siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo digo the girls, ¿en qué momento va a denotar el sonido de la otra S después del apóstrofe? Right? Prácticamente no serviría de nada el colocarla porque básicamente ya tenemos un sonido que termina en S. ¿Ok? Entonces, por eso se toma bien simplemente colocar el apóstrofe y no colocar la S. Right? Y ya solamente con el apóstrofe estamos denotando posesión o relación, all right? Inclusive, eso sucede con nombres que terminan en S, all right? Y es opcional igual si usted quiere omitir el apóstrofe, all right? Bueno, prácticamente la S, el apóstrofe no se omite, all right? Pero sí se puede omitir la S. Richard. Yep. O sea que ahí quiere decir los vestidos de las chicas. Es correcto. Los vestidos de las chicas. Right? Exactly. Good. Any other question? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta con relación a este tema? No questions? All right. There you go. Now, let's continue then. Let's put some examples. Look at these examples. Let's see someone that had the camera. Oh, Cecia, tell me a reading. Jessica's book. Ah, okay, cool. Jessica's book or? The book of Jessica. Ah, okay, very good. The book of Jessica. Acá lo que hago es prácticamente mostrarle ambas situaciones, okay? La que nosotros estamos practicando es la primera, right? Jessica's book. Pero eso es para que ustedes tengan entendido que se puede hacer de otra manera aparte de usar el apóstrofe posesivo, okay? So we got Jessica's book or the book of Jessica. Benjamin. Roberto is far. All right. The car of Roberto. Okay, the car of Roberto. Very good. This is the way how we do it. Next. Let me see who can help me out with this. Patricia. Let's go, Patricia.
Carlos Brothers. Carlos Brother or the brothers of Carlos. The brothers or the brother? The brother. Ah, okay, cool. The brother of Carlos, right? So this is the way how we do it. Okay, cool. Thank you, Patricia. Now, let's continue. Let me see who can help me out with this. Gabriel. Ricardo's cell phone. Okay, Ricardo's cell phone. Okay, cool. The next one? Cell phone of Ricardo. Okay, the cell phone of Ricardo, right? Good. Cristina. Día difícil, hola. Cristina. Ay, Dios mío. Y de repente escuchamos un bostezo así de los fuertes, así como que ya quiero dormir. Ya no se me costó dormir. Al menos en esta área el clima está bien propenso para eso. Acá desde las 5 de la tarde está lloviendo un tanto fuerte, so just imagine, man, the weather and everything, aparte de que está heladito, sí. Ya, yeah, man, aparte de que he sufrido insomnio los últimos 3 días, así que good, man. Nice. We're so happy. Okay, cool. Let's move on. Let me see. Alguien que tenga la cámara apagada que me va a colaborar. Juan, help me out. Voy a preguntar a todos los que tengan la cámara apagada ahorita. Ay. Cool, man. Cool. Pero aquí estamos, aquí estamos. Yeah, I mean, I know. Cool. Read the examples. Karina's sister. Okay. The sister of Karina. Okay, very good. Thank you. All right, perfect. So this is pretty much what we got in here. Okay, bien. ¿Alguna pregunta con relación a estos examples, a estos ejemplos, la forma en cómo los podemos usar en everything? Any question with that, people? No? Okay, perfect. Now, listen up, people. Listen up. Let's do something, okay? I do really want to know if we know this structure already. Necesito estar seguro si todos estos temas van quedando 100% sure, okay? How can we do in that case? Listen. Quiero que escojan el nombre de un compañero de ustedes. No importa quién. Simplemente quiero que escojan a un nombre de su compañero y quiero que me hagan un ejemplo usando el apostrophe plus S, mostrando una posesión o hablando de una posesión o relación, whatever you want to talk about, sobre un compañero suyo. Okay? That's what I want. Example. Look. Example. Let's put, let me see. I'm gonna show up. I'm gonna give you this example. Look. Okay, I got Fabrizio here. I had chosen Fabrizio, for example. All right, I can say, vaya. Ahora, ¿de qué puedo hablar sobre Fabrizio? Ah, veo que Fabrizio tiene una camisa. Nah, me Fabrizio. Ni le creo. All right, una camisa blanca, okay? Ah, tiene una camisa, ¿cómo se dice camisa? Shirt, right? All right. Le puedo poner acá, look, Fabricio's shirt, la camisa de Fabrizio, ¿de qué color es? Blanca. ¿Cómo se dice blanca en inglés? Merengue, no, es el otro. White. It's white. Okay, white. It's white, you see? Y ya tengo mi ejemplo. You see, Fabricio's shirt is white. La camisa de Fabrizio es blanca. You see?
So I got my example. Tengo mi ejemplo, ¿ok? Cool. Ahora bien, quiero que escojan a alguien de acá, right? From there. Y me hagan un ejemplo sobre esa persona, ¿ok? Michael se me viene a la mente a mí. Ok, cool. Mencione algo que pueda tener Michael y haga una pequeña descripción. Bueno, yo hice uno simple, sencillo. Michael is my friend. No sé si está bien. Michael is my friend. No, Cristina, no. Porque en ese caso no estamos usando el apóstrofe y la S. Yo le puse sí. Apóstrofe, pero no está correcto. Ese apóstrofe, mire, Cristina, sí se ajá. Puede ir con apóstrofe, solo que ese apóstrofe no indica posesión. En ese caso sería así, mire. Michael's my friend. Este sí, apóstrofe, este apóstrofe que usted tiene acá de Michael significa is my friend. Este suena sí, básicamente sí, la unión de la palabra Michael con el uso del verbo to be. Entonces, por lo tanto, el verbo to be no tiene nada que ver acá. Entonces, tiene que denotar posesión o relación, ¿ok? Está bien. Gracias. Puede poner la palabra Michael, apóstrofe y la S, y aparte de eso, lo que puede hacer es colocar una posesión, ya sea celular, casa, mascota, perro, ¿qué más? Gato. Yeah, I mean, something, right? Indica posesión. Teacher. Yeah. Example in... Bam. Okay, let's go. Maria's computer is blue. Ah, okay, very good. Maria's computer is blue. Very good. Okay. Thank you, Juan. Let me see. By the way, where is Maria, man? I am, Maria is there. Teacher, Joshua is in the car red. A ver, Joshua? Car red. Ok, básicamente Esmeralda le quedaría así, mire. A ver. Car is red. Okay. Okay. Joshua's car Joshua is red. Car is red. Teacher. Yeah, man. That's the way. Así le quedaría. Teacher. Okay. Yes. Okay. Cool, Esmeralda. Okay. Okay. Perfect. Teacher. Yes, Michael. Eduardo is my brother. Quedaría Edward Brothers. No, Michael, porque ahí lo que está haciendo una oración positiva usando el verbo to be. Vaya, puede poner el nombre Eduardo, yeah, pero en este caso, si dice, is my brother, lo que está haciendo usted es describiendo a Eduardo, que es su hermano. Entonces, lo que usted puede poner ahí es un objeto o algo que indique una posesión que le pertenece a Eduardo. Ah, oh, ok. Yeah, man, la case. Y ya, yeah, en ese caso, si denota relación, en todo caso sería Eduardo's friend, el amigo de Eduardo, right? O Eduardo's okay. Brother, o el hermano de Eduardo, right? Cool. Ok. Perfecto. Cecia. Hola. Tengo una. Ok, read it. Patricia's hair is black. Ah, okay. Hair. Okay. Very good. There you go. Thank you, Cecia. Nice. Somebody else that has finished. Alguien que haya terminado. Turn on the microphone and let me know. Enciende su micrófono yeah. Y me lo hace saber, okay? Teacher. Finish. Yes. Okay, perfect. Finish. Ajá. Finish. Okay, cool. Finish. Robert's shoes are brand new. Repeat that one, Alba. Repita esa, Alba. Robert's shoes
Bueno, are pero, brand new. Ok, digamos que parte de la oración, la mayoría está correcta, Alba, solo que le falta algo. Uh-huh. Usted acaba de decir esto sí, mire. Uh-huh. Brother. No, Roberto. Ah, mean Robert. Yo decía brother. Robert. Shoes are brand new. Very good. Yeah, mm-hmm. So that one is correct. Thank you, Alba. Yeah, man, Robert's shoes are brand new. Brand new significa nuevos, okay? Brand new significa nuevos de paquete, sin usar. Very good, Alba. Thank you. All right. ¿Alguien más que encienda su micrófono y me lea la oración? Cristina's headphone is black. Okay, very good. Thank you, William. Somebody else? Teacher. Yes. Esta. Eduardo motocicle is black. Okay, solo que recuerde. Eduardo apóstrofe y S, okay? Eduardo's. Sí, lleva. Eduardo's motocicle is black. Motorcycle is black. Is okay. Black. Very good. Ahora sí, Michael. Thank you. Judith. Where is Judith? Finished, teacher. Cristina's glasses are black. Okay, very good. Cristina's glasses are black. Very good. All right, somebody else? ¿Alguien más? Atilius, my friend. Sí, pero ahí me está describiendo Atilio, man. Ahí me está describiendo Atilio, nada más. Necesitamos mostrar una posesión, algo que le pertenezca a esa persona. Un objeto. Exactly, como un objeto. Vaya, usted puede decir, mire. Atilio's cell phone is... Y puede mencionar el tipo de celular, por ejemplo. Algo que denote pertenencia o relación. ¿Cómo así relación? Por ejemplo, Atilio's brother is tall. Ah, el hermano de Atilio es alto. You see? Ahí estamos mostrando una relación. ¿Por qué? Porque estamos hablando ¿de quién? Del hermano de Atilio. You see? Okay. So this is the way. Modifiquémosla ahí, Gabriel, ¿ok? Ok. Nice. Let's start over generally. Mirna, did you read your example? ¿Ya leyó su ejemplo? Ahorita. Okay. Juan's car is black. Okay, very good. Juan's car is black. Nice, Mirna, thank you. Fabricio, did you read yours? ¿Ya leyó la suya? No, ahorita. Cecilia's sweater is yellow. Okay, very good. Thank you. I am in Cecilia's like cold right now, right? Está con frío. And she says yes. Okay, cool. Patricia, read yours. Juan's desk. Juan's desk. Okay, el escritorio de Juan. Very good. Yeah, Juan's desk. Thank you, Patricia. Edwin. No sé, me ocurre algún nombre. Cualquier. Puedo poner cualquier otro nombre. No recuerdo, tal vez de algún otro compañero. Llame, let's do it. O deme a usted algún nombre para poder ponerlo. Let's put Cristina. Pero a ella ya la mencionaron. Alguien que no haya mencionado para poderlo. Mesita Cristina. Ok, let's put Gabriel. What? Gabriel. Esmeralda. Marcos. ¿Quién más falta? Gabriel. A él no lo han mencionado, a Gabriel. Ah, ya, men, es true, es cierto. Ok. Voy pues. Gabriel, classmate of the class. A ver, repite eso otra vez. Gabriel, classmate of the class.
¿No? No. ¿Compañero de la clase? No, porque ahí lo que está haciendo es describiendo a Gabriel, right? Y usando el verbo to be, no en sí una posesión o relación. Ah, pero si dice Gabriel's classmate is intelligent, por ahí tal vez podemos hacerlo bien. El compañero de clase de Gabriel es inteligente. You see? Entonces ahí sí, porque estamos denotando una relación. ¿Ok? Uh-huh. Ya. Yeah. Eso tenemos que tenerlo siempre, claro. Y siempre. Ajá. Y siempre tendría que ser al final of the class. No necesariamente. No necesariamente, porque cuando ya dice classmate, ya ahí está diciendo que es compañero de clase. Entonces ya no hay necesidad de poner eso de in the class porque ya es un tanto redundante. Bueno. Right? Ok, cool. Thank you, Edwin. Bueno, ahí. Roberto, did you read your example? Ahorita. Benjamin's motorcycle is red. Benjamin? Motorcycle is red. Ah, okay, very good. Benjamin's motorcycle is red. Very good. Ah, bueno, podemos decir Benjamin's daughter is beautiful. Is that your daughter, Benjamin? Ah, okay, you see, Benjamin's daughter is beautiful. Ah, la hija de Benjamin es bonita. You see? So, ahí sí ya podemos hacerlo, right? Cool. There you go. Benjamín, ¿ya leyó el suyo? Aquí tengo uno, pero no sé si está bien. Yo lo voy Léalo. Roberto, his brother, is my iPhone. A ver. Roberto's brother? Is my iPhone. No, espérenme, estoy tratando de entenderlo. Vaya, tiene Robert, ahorita lo voy a anotar acá. Robert, okay. Roberto's brother is my iPhone. Yes. Okay, iPhone. ¿Así lo tiene? Okay, vaya, sí. Mire, le vamos a hacer una pequeña modificación porque acá lo que me está diciendo es que el hermano de Roberto es su iPhone. All right. Y no sé si Roberto tenga algún hermano iPhone. But anyway, nah, listen, Benjamin. Vaya, mire, aquí está sencillo de identificar, mire. Hasta acá, en Roberto's brother, is my, está bien. Solo lo único que le vamos a quitar es la palabra iPhone. ¿Ok? Le vamos a quitar esto. ¿Es amigo suyo el hermano de Roberto? Yes. Va, supongamos entonces que es su amigo. Entonces acá, sencillo. Vamos a ponerle friend, así. Roberto's brother is my friend. El hermano de Roberto es mi amigo. You see? Y ahí ya tenemos la oración hecha. Ok. All right. Gracias. Ok, perfect. Cool. Josué, ¿ya leyó la suya? No, todavía no. Ok, read it. Yo la tengo simple, no sé si así es, pero Edwin Glasses. Ok, pero recuerde, apóstrofe y la S, ¿verdad? Uh-huh. Edwin's glasses, ok, very good. Sí, es sencillo y está correcto, right? Los anteojos, uh-huh. Sí, los lentes de Edwin, ok, very good. Gabriel. La modifiqué, pero no sé si estaría bien. Ok, really. Ok, Atilio's backpack is blue.
Yeah, man, it's correct. Very good, Gabriel. Okay. Atilio's backpack is blue. Very good. Nice. Let's move on. Judith, did you read yours already? ¿Ya leí la suya, verdad? ¿O no? Yes. Okay, cool. Cristina también ya leyó la suya. Alba también. Juan Alberto. Did you read yours? Juan, ¿ya leyó la suya? Yes. Ah, yes, okay. Teacher. All right. Yo no le he leído. Okay, María, let's go. Fabricio's wife is very beautiful. Ah, okay, very good. Very good. Y Fabricio sigue a ver. Yes, thank you, thank you. Yes. Ya, yeah, man, y la esposa ahí viéndolo con un ojo así como si dices lo contrario. Le va a pasar la cacerola por la cabeza. Man. All right. Let's move on. Let's move on. Somebody else is missing. Atilio, did you read your example? No, teacher. Okay. Ahorita. No sé si está bueno. Judith has black hair. Repítalo otra vez, por favor. Judith has black hair. Black hairs. Black, no, pelo. Hair. Ah, hair. Hair, perdón. Vaya, mire, usted lo tiene así. Léamelo otra vez. Judith. Judith has. Black. ¿Sí? Ajá. No, Atilio, mire. Hagámoslo más sencillo. Ok. Judith. Uh-huh. Solo pongámosle la apóstrofe y la S. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar de Judith? Del cabello. Ah, aquí la palabra hair. Simplemente la colocamos acá, mire. Y decimos, Judith's hair is black. Ok. Y ya la tenemos ahí. El cabello de Judith es negro. You see? Yes. La otra técnicamente está correcta, solo que no estamos usando el adjetivo, el nombre posesivo, ¿ok? That's the only difference. Esa es la única diferencia. Ok. That's the only thing. Ok, perfect. Somebody else? ¿Alguien más que falte? Let me see. William, did you participate already? Yes, ya pasé. Ah, ok, perfect. Yeah, man, Juan did it also. Maria participated already. Ok, cool. Now, right after this, let's move on to the next page then. Okay, now, before going out, listen. Acá podemos observar, ya es cuando entramos a los nombres en plural. What happened in this case? Ya acá ya no estamos hablando de una persona, sino de varias, okay? De varias. Si decimos the boys, es como los chicos, por así decirlo, right? That's plural. Si ven ahí, simplemente colocamos el apóstrofe. Más no la S, ¿ok? All right, because it's not really necessary. No es realmente necesaria, ¿ok? That's the only reason why we don't put the S in there. The boy's ball is black. All right, el balón de los chicos es negro. You see, this is the way. Recuerden, primero el poseedor para después la posesión. That's the way. Entonces, es la forma en cómo nosotros podemos crear este tipo de oraciones. Another example. ¿Por qué me lleva la S, la otra S? Porque ya tiene una antes. Okay. Simple y sencillamente no lleva la otra S porque básicamente al momento de usted pronunciarla, no se va a identificar si usted ha puesto la extra S. Porque al final la palabra termina en S. Si dice the boys, right? Si le agrega la otra S, igual no se va a identificar dentro de la pronunciación. Entonces, igual, por eso es que solo se coloca el apóstrofe.
right? Más no la S. Eso sucede con los plurales, right? Todo plural que termine en S. Simplemente colocamos el apóstrofe y eso sería todo. ¿Ok? Y ahí dice, los muchachos juegan básquetbol. No, ¿cuál es la posesión si usted me dice eso así, los Cristina? Muchachos. No, Cristina, recuerde, después del apóstrofe y la S, desde ahí, desde esa segunda palabra, usted va a comenzar a leer. El balón de los muchachos es negro. Es correcto, es correcto. Recuerden, estamos mencionando posesivos, ¿ok? Indicando posesivos o relación cuando referimos a otra persona. All right, next example, Edwin. The table's leg is long. All right, give me one second. I need to do something in that case, man. Listen up, people. Don't draw up this thing. Acá han habido un error de dedo. En este caso sería esa palabra. Look. R. Okay? That case has to be R. Here. No is. That's a small mistake. Right? ¿Por qué R? Porque estamos hablando de varias cosas. ¿Y de qué cosas estamos hablando ahí? Dice, the table's legs are long. Las patas de la mesa son largas. All right? That's the thing. That's what we're talking about. Now, let's read the next one. Check that out. The apple's bath. The apple's bag. El bolso de las manzanas. Special cases. Y pues como en todo caso, siempre surgen situaciones que no se asemejan al contexto en que se rigen ciertas reglas gramaticales. Right. Tal es el caso de estos nombres que a pesar, listen, a pesar de ser plurales, se les tiene que agregar el apóstrofe y la S, ¿ok? Example, look at this. Women's bags. La palabra women, significa plural, significa mujeres, ¿ok? Por lo tanto, ¿por qué se le agrega el apóstrofe y la S? Porque si ven, la palabra women termina en N, no en S. Por lo tanto, como no termina en S, por eso es que por obligación se le tiene que agregar la preposición, all right, la letra después del apóstrofe, right? En este caso, okay? The women's bags, los bolsos de las mujeres. You see, this is the way how we work in that case. Teacher, o sea que se pueden poner las dos palabras en plural. Claro que sí. En una oración. Claro que sí, porque aquí estamos hablando de pertenencias de varias personas. Acuérdese que una cosa, no solo una cosa le puede pertenecer a varias personas. Right? Okay. Si acá yo digo, the women's bags, las dos palabras están en plural porque estoy diciendo los bolsos de las mujeres. Exactly. Entonces ahí ambos nombres están en plural. That's the reason. Okay. Okay. All right. Perfect. Teacher. Yes. En el caso del primer, bueno, de women's bags. Ajá. No escucho por qué se agrega la S a bags. Ah, bueno, para comenzar, estamos hablando de que si tenemos varias mujeres, supongamos, más hacia tenemos a usted, Patricia, Cristina, Judith, ¿quién más? Uh-huh. María. All right, as an example, right? Vaya, cada una tiene un bolso. Ajá. Each one of you got a bag, all right?
Perfecto. Entonces, si yo digo acá, todas ustedes son mujeres, ¿cuál es la palabra para indicar mujeres? Women. ¿Ok? Women. Women. Ahora bien, para decir los bolsos de las mujeres, entonces yo coloco the women's, agrego el apóstrofe y la S, porque no es una palabra que a pesar de que sea plural no termine en S. Entonces, por lo tanto, como tiene que llevar un sonido de S, por eso se le agrega la S después del apóstrofe. Y luego la palabra bag lleva S porque estamos hablando de más de un bolso. Right? Estamos diciendo los bolsos. Por eso es que ambas palabras van en plural. Right? Ambas van pluralizadas. No sé si me da a entender, Cecia, o le puedo proveer algún otro ejemplo. No, sí, sí, está bien. Pero vamos a expresar de las dos formas, women's bags o the women bags. ¿Cómo así? o sea, porque estamos hablando de los posesivos, entonces... Ajá. Lo correcto sería decir women's bag o también podemos decir the women bags. Sin el apóstrofe y la S, así. Ajá. ¿Así? Sí. Sí, lo podemos hacer, solo que esta es una manera súper informal. Ah, sí, olvídelo. Ya. Esa es una manera muy formal. Entonces, para que esto no se vea tan, tan informal, por eso se le agrega la apóstrofe y la S. Lo podemos hacer de esta manera también. Mire, cuando estamos hablando de un solo bolso. The women's bag. Así. The women's bag. El bolso de las mujeres. Ah, pero ahí estamos hablando de un solo bolso nada más. Right? Por eso es que ya le quitamos la S a la palabra bag. All right? Okay. Ya toca pasar lista. Perfect. Yeah, man, I was about to do that. Ya justamente a eso iba. Let me see. Pero vamos a leer estas antes de pasar de la mina y pasar lista. Children's toys. Los juguetes de los niños. You see? La palabra children, recordemos, es una palabra plural. All right? Significa niños. Entonces, para que esta tenga el sonido de la S, por eso es que le colocamos el apóstrofe y después la S. ¿Ok? Do we have another example? Give me one second. Ok. Look at this. Men's shoes. Men's shoes. Los zapatos de los hombres. Very good. So you got it there, right? Entonces, igual, como es una palabra que termina en N, por eso estamos en la obligación de agregarle el apóstrofe y la S, right? Mientras tanto, el siguiente nombre tiene que estar en plural, right? Shoes. Men's shoes. There you go. All right, before moving on. Okay, perfect. Any question up to now, people? ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Teacher, entonces, perdón. Ajá. Yeah. La finalidad de los SIP son possessive adjectives. Ajá, possessive adjectives and possessive nouns. Adjectives. ¿Es abreviar o usar, ser más abstractos? Vaya, en el caso de los possessive nouns, lo que hacemos ahí es evitar
complicarnos la existencia hablando sobre cosas que podemos hacerlas más cortas. Sí, no formando oraciones largas, sino que simplemente cortando. Uh-huh. Acortando las palabras al momento de hablar. That's it. Y eso es todo. Right? Recuerden que... Ajá. En el ejemplo que le mencionaba la compañera de women's bags, no sería necesario ponerle the women. No, sí, no, no, no es necesario. El de se escribe nada más cuando estamos hablando de un grupo determinado, cuando queremos ser bien específicos sobre quién estamos hablando. Pero ahí, como estamos hablando de personas en general, de mujeres en general, por eso no se coloca the women. Mm-hmm. Ok. Thanks. Yeah, that's the only thing. Ok. Very good. Now, people, I'm going to pass the attendance list before continuing. Pasar lista antes de continuar, ok. A Alba Guadalupe. Present, teacher. Ok, good. Alicia Esmeralda. Present. Okay, very good. Atilio Esaú. Present, teacher. Ah, okay, perfect. Benjamín Méndez. Present, teacher. Okay, nice. Carlos Alexander. Okay, no here. Edwin Salvador. Okay, nice. No se duerma, teacher. And you know what's the curious thing? ¿Sabes cuál es lo más gracioso de todo? De que cuando la clase termina no me puedo dormir. That's the funny part, man. I cannot sleep. Ah, oh, Jesus. Okay, let's move. Here is Cecilia. Ah, okay. Yeah, Mimi. You're all in yellow. Josué Eduardo. Present, teacher. Ah, okay. Very good. Let's move. Juan Alberto. Present. Nice. Judith Maribel. Present. Ah, okay, very good. Let's move. Maria Jamilet. Present. Okay, nice. Michael Alfonso. Present. All right, perfect. Mirna Janet. Present. All right, Nelson Eduardo. Yeah. Nelson Fabricio. Present. Perfect. Patricia Guadalupe. Present. Okay, nice. Roberto Emilio. Present. Okay, nice. Santos Cristina. Present. Ah, okay. Very good. And the last one, William Alexander. Listen. Okay, perfect. Let's continue. Give me 1 second. What did I do here? Okay, cool. Let's move on. Positive sentences and constructions. All right. This is something new that we're going to be like, you know, like discussing. And if you remember, the positive sentences and constructions basically were from class number one. Bueno, aquí estamos hablando sobre oraciones afirmativas usando el verbo to be. Okay. Basically, that's the one that we have. Si tenemos, I am Natalie. Podemos contractarlo, right, y hacerlo una sola palabra. Simplemente colocar am. Am
Natalie. You see? You are a secretary. You are a secretary. Where's the other one? Look, the other one says you're a secretary. Listen, you're a secretary. Then we got Gabriel, help me read number three. He is an engineer. Okay. He's an engineer. Very good. He's an engineer. Nice. Then we got the next one. Judith. She is a floor manager. She's a floor manager. There you go. Okay, now let's do negative statements. Ahora bien, esto consiste básicamente el uso de los negativos. Recuerden que es básicamente poner el not después del verbo to be. Example, look at that. I am not an architect. Okay, I am not an architect. All right. Give me 1 second. Maria, help me reading. You are not a soldier. You are not a soldier. Okay, very good. A soldier. Very nice. Let's move. Roberto. Jair is not a lawyer. Okay, very good. Jair is not a lawyer. Next, Patricia. Jessica is not. All right, Jessica is not. Jessica is not a nurse. Okay, very good. Jessica is not a nurse. Very good. All right, let's move. Let me see someone that has not participated that much. Alicia? We are not teachers. Okay, we are not teachers. Very good. And we got the last one for Atilio. Atilio, are you there? Sí, teacher, permítame. Okay. They are not. Colleagues. Yeah, I mean, they are not colleagues. Very good. There you go. Yeah, I mean, that's a little bit confusing sometimes, right? Colleagues. Very good. Now, let's move. What are we going to do now? Listen up. Mencionenme sobre algo que ustedes no sean. Donde ustedes no estén. All right. Let's do something like that. Quiero un ejemplo. Let's do one example, please. Help me out. For example, yo puedo decir, I am not, listen, I am not a doctor, for example, right? You see, that sentence is negative. Hágame un ejemplo, usando un negativo, okay? Ya puede ser sobre el uso de I, pueden usar you, pueden usar he or she. Right? Something like that. I am not a nurse.
Hola. I am not a nurse. Okay, I am not a nurse. All right, no soy una enfermera. Very good, Cristina. Somebody else has finished. ¿Alguien más terminó? I am not engineer. Okay, very good. I am not engineer. I am not a doctor. Okay, very good, Atilio. I am not a doctor. Somebody else? ¿Alguien más? Not a mechanic. Okay, very good, Maria. I am not a mechanic. She is not boss. She is not boss. Okay, she's not a boss. All right, very good. Thank you, Juan. Somebody else? I am not a president. Ah? I am not a president. Ah, okay. Very good. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más que no me ha participado? I am not a soldier. Okay, very good. Thank you. We are not co-worker. Okay, cool. We are not co-workers. We are not secretary. We are not secretaries. Okay, good. Thank you, Alba. Hey, Edwin, hey. Let's go, man. Give me 1 second. Es que Edwin ya rato está así como que levantando el dedito así, nadie le hace caso. Ajá, man. María, not a teacher. Repeat again. María, not a teacher. Nah, man, it's not. It's not. Porque estamos hablando solo de María. Ah, okay, ok, cool, perfecto. All right, ¿quién era la que me iba a leer? Y la detuve, por cierto, lo siento. Ok, Judith, and then Cecilia. He is not a manager. Okay, very good. She's not a manager. Next. Josue is not a worker. Okay, very good. Thank you, Michael. Cecia. She's not a doctor. Okay, very good. She's not a doctor. Nice. ¿Alguien más que no me haya participado? He is not a lawyer, a lawyer. Okay, very good. He's not a lawyer. All right, very good. And so on. Like that example, we have a variety of examples, right? Bueno, igual que esos ejemplos, tenemos una gran variedad, okay, como para hacer. Y recuerden, después del verbo to be, entonces es que se coloca el not para transformar, right, the context into negative. Right, just no questions. Este es prácticamente de los últimos temas que estuvimos viendo, right, la semana pasada. Vamos a comenzar recordando un poco la fórmula de cómo hacíamos preguntas. And we have it right there. Tenemos verb to be plus object plus complement. Okay. So this is mostly, look, it's so simple to understand, right? Why? Porque si pueden ver acá, simplemente lo completamos con 3 o más oraciones, right? According to several factors, like if the word is in third or first person, all right, among others. So we got the verb be plus subject plus complement. Example, look at that. Are you a teacher? Are you a teacher? Right, the possible answer. Yes, I am. Or no, I'm not. Okay. Yes, I am. Or no, I'm not.
Ay, entonces es una pregunta en primera persona. Let's remember that. Okay, just the questions example. Look at that. So that's basically what we have in the manual. Okay, this is what we have in the manual. And it says in here, look, are you Carlos? ¿Eres Carlos? Yes, I am, if it is positive. No, I'm not, if it is negative. All right, Roberto, help me read in the second one. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Oh? Oh, no, she's not. Okay, very good. No, she's not. Perfect. So, ahí tenemos la forma positiva, que es en una sola, y luego tenemos formas, right, negativas. En este caso, son dos. Good. Next. Cristina. Diga. All right, read the next example. ¿El otro ejemplo? ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? Okay, which one is missing? Is he? Is he a supervisor? Is okay. He a supervisor? All right, answer. Yes. Yes, he's not. Okay, very good. Thank you, Cristina. Now, yes. Patricia. Are you colleagues? Yes, okay. We are. No, we aren't. No, we're not. Okay, no, we're not. We're not. Okay, perfect. Next, let me see. Edwin. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Ah, no, they are not. All right, excellent. Very good. Next, Gabriel. Are you a boss here? Bosses? All right. Are your bosses here? Yes, okay. They are. No, they aren't. No, they are not. Okay, very good. There you go. All right, perfect. Good people. Muy bien. Ahora que ya mostramos la estructura y algunos ejemplos adicionales, tenemos alguna pregunta con relación a este tema. Before we move on, any question, any doubt? No? All right, perfect. Very good. No questions? Let's continue. Now let's work in the manual, okay? Now, take out the manual because we are going to be working in there. All right, just give me 1 second. I'm gonna stop in here this thing and let's go try to the manual. All right, perfect. Let's continue. Now we are going to be working in the space. Bueno, quiero que nos vayamos a esta parte. Look, vamos a la página 17, right from the manual. All
Okay, after going to this page, let's go specifically to the exercise. And put it here. Now, listen. Vocabulary practice. That's the first thing that we're going to be doing. Es la primera cosa que nos pide acá. Estas dos son, estas dos páginas, esta y la otra más abajo, son básicamente un repaso general de lo que hemos visto anteriormente. Listen, what are we going to do here? Acá lo que tenemos es name and occupation. Okay? Name and occupation. Voy a hacer grupos de tres en la cual acá, listen, en la cual acá me van a colocar sus tres nombres y me van a colocar la ocupación que ustedes tienen. Supongamos Cristina, Judith y Benjamín trabajan los tres. Benjamín tendrá a Judith, tendrá a Cristina y tendrá su nombre. Luego Judith tendrá a Cristina, Benjamín y el suyo. Y así sucesivamente, ¿ok? En here, en este lado, el nombre de las personas. Y en este acá, all right, the people. I mean, the occupation. La ocupación en este caso. Teacher. Okay? Yes. Teacher. Ajá. Pero es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yeah, I mean, what is your occupation, right? ¿Cuál es la ocupación okay. A lo que se dedica usted? Okay. Perfect. Now, listen. Listen. Eso lo vamos a hacer en parejas. Ahora bien. I mean, en tríos. Ahora bien. Listen. Después de terminar esa parte, nos vamos a venir a esta. Look. Vamos a venir más abajo porque nos vamos a trabajar así, tal y como estamos en parejas de tres, y nos vamos a trabajar las dos páginas. Entonces, desde ahora, voy a explicar lo que sigue en la siguiente página. Dice, look, look at the mistake in each sentence. Circle and rewrite the sentence correctly. ¿Qué significa esto? Que estas oraciones tienen errores, tienen un error. Lo que ustedes van a hacer es encontrar cuál es ese error. Y acá, listen, en este espacio acá, me la van a escribir ya de forma correcta. ¿Ok? Vamos a ver cuántos errores hay. La número uno dice, we am marketing managers. We am marketing managers. ¿Cuál es el error que tenemos ahí? El am. ¿Cómo sería? We are. We are. Very good. Entonces ustedes lo que van a hacer es acá. We are marketing managers. Simplemente me lo van a transcribir ya arreglada. ¿Ok? Perfect. Y acá, vámonos abajo. Luego dice, yes, no questions and short answers. Bien. Preguntas cortas y respuestas. Dice, complete the questions using different subjects and ask them to a partner. Right here or his. All right. Answer. Good. Listen. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si ven, al principio ya les da con qué vamos a iniciar la pregunta. Tenemos are, tenemos is, are, am, is. Okay. Luego tenemos igual are y así sucesivamente. Good. Esta parte lo que vamos a hacer es, si iniciamos con are, right, ¿qué pronombres puedo yo conjugar con are? You. Podemos usar you, podemos usar we, podemos usar they, ok, varios. En este caso yo voy a poner, look, are you. Ok, sí, lo vamos a hacer así. Quería hacer con nombres de personas, pero creo que van a ser más abajo. Are you? Okay, are you? Ajá, what else? A doctor. Ok, pongamos a doctor, por ejemplo. Aquí lo podemos cambiar. Are you a doctor? Vaya, la respuesta acá es opcional. Usted puede poner, yes, I am. Ok, o... No. I am not. No, I'm not. Not.
Very good. Yes, I am or no, I'm not. Y así sucesivamente es lo que vamos a ir haciendo. ¿Ok? Con las demás. There you go. Now, let's move on. Vamos a movernos entonces a la siguiente parte. All right, creo que la siguiente parte va a ser lo del deletreo, pero eso sí tenemos tiempo. Cool. ¿Alguna pregunta hasta acá como lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con las occupations y los nombres, recuerden, ¿ok? And then the continuation from that. Good. Yo voy a estar entrando a monitorear los grupos para ver cómo vamos. Si hay alguna pregunta, igual ahí me lo hacen saber, ¿ok? Ok, perfecto. Let's start over. I'm going to recreate the breakout rooms. We are 18, we are 18. All right. Okay, let me see. Face. Okay, cool. I got it there. Muy bien. Démosle aceptar entonces si nos vamos a trabajar. Let's go and work. Sí. All right, let's go to work. Okay. Hello. Hola. Hola. Good night, la cosa. No, good morning, good morning. Good morning. Good evening. Good. Estamos con la compañera. Nada, a ella le viene amaneciendo. Ah, bueno, con razón, pues. Para decirle que no se presentó al trabajo también. Ahora. Pues. Esmeralda, ni le creo, no fue a trabajar. Se le fue la señal. Estaba enferma. La excusa de que se le fue la señal. Me extraño, lo sé. Es que tengo sospecha de COVID. Ay, no, no estoy. Bueno, pues. Ay, let's go work. Muy bien. Va, iniciamos. Ya. Yeah. Iniciamos. Perfecto. Give me one second. Voy a poner a cargar eso, ¿ok? Let's continue. Ya vengo. Ok. Empezamos por Josué. Uh-huh. ¿Va a poner su ocupación o va a poner su profesión? Las dos. Ah, pero engineer y name. Ah, no, es que la ocupación es el puesto de trabajo. Entonces sería jefe de la unidad ambiental. Environment unit. Ok, a ver cómo se escribe. Environment. 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 Unit. 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 Ok. Y Juan, ¿cuál es su profesión? Warehouse assistant, auxiliar de almacén. ¿Y cómo se dice? Este, Ware con doble. Sí, así es, así como se escucha. Industria. Así como se escucha, es industrial. Industrial, sale. Sí, así. Industria. Ajá, sale industria. Ajá, Tilio. Tilio, ¿cuál sería la tuya?
Mi nombre es Atilio y yo soy logística, soy logístico, encargado de logística. Sería de publicidad. Sería publicidad. Ajá. Logística. Vamos a corroborar. Sería logistic. Ajá. Logistic. Pero terminas con CS. CS. Logistic. S. GS. CS. 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 Logistic. Sí. Sí. Advertising. Advertising. Okay. Vaya, vamos con las preguntas. La primera pregunta, Edwin. La primera me parece que ya la puse. No sé si o ponemos otra. No, podemos poner otra, no hay problema. Bien. ¿Ya terminaron las otras dos partes? Mande. ¿Ya terminaron las otras dos partes? Ya. Sí. Ah, ok, perfecto. Okay. Sí. Okay. Vamos entonces con la pregunta entonces. Okay. Sí, vamos a utilizar uno de dentro. Correcto. General services, general services se escribe. Advisor. Charra, ya cayó la chota. ajá. Man, el fondo de la cesia se parece a la camisa de Gabriel. El mismo color. Exactly, man. Mire, una pregunta, teacher. Ya. Yeah. Estaba viendo en la tercera. Estamos en Natalia y Saraí. Are the new supervisors? En este caso, supervisores. ¿Se agregaría el apóstrofe o no? Sería siempre ciego, es la palabra. A ver, ¿en qué oración es esa? ¿Dónde es eso? Estamos en la singular y plural. En la número 3. Ah, pero de la última parte, ¿preguntas? Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo tiene usted? Yo tengo Natalia and Sarai are the new supervisor. Ay, espéreme. Creo que me confundí. Creo que esto es con la otra. 18. Ah, sí, men. Number 3. Natalia and Sarai is the new supervisor. Sí, ahí lo único que va a cambiar es is por are. No. En la palabra supervisors, como termina en S. Es correcto porque estamos hablando de dos personas, supervisoras. Ah, ok. Ya. Yeah. Si solo fuera una, entonces sí se le tendría que eliminar la S. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. All right, guys. Let's continue, okay? Ready? Yeah.
Okay, my boss are Jorge Sandoval. El error está en. Entonces sería. She secretary isn't Laura Miranda. No. Yo entiendo como Laura Miranda no es nuestra secretaria. Pero el teacher nos puede orientar. No, no, ya lo vimos que se metió. No sé de qué hablan. No. Ya me voy. No, man, what are you talking about? ¿En cuál están? En la 5, la singular and plural. Singular and plural, sí. All right, la número 5. Yes. Ajá. Their secretary are Laura Miranda. Su secretaria, y luego dice Laura Miranda. Entonces es isn't. Solo tiene un error, entonces. Sí, solo es un error. Ah, entonces solo es isn't. Correcto, man. That's correct. That's the only mistake. Ese es el único error. Okay. ¿Cuál es el único error? Es Aaron. En vez de Aaron Bash, isn't. Isn't. Ajá, cabal. Entonces lo demás está bien. That's correct. Y dicen Laura Miranda. Va en esa de yes o no. Si quieren vamos haciendo una cada uno. Es opcional. Es opcional. Voy a ser caballeroso. ¿Empiecen ustedes? ¿Hola? Que voy a ser caballeroso. ¿Qué dicen ellas? Ok. Ay, amén. True that. Sería, is you a... Pero la primera es... Secretary. Pero esa era es el teacher. ¿Cómo la cambiamos? La cambiamos, bueno, el teacher hizo la primera. Sí, va, cambiamos. Entonces sería, are you an engineer? Engineer. Pero ahí no sería A, sino que sería an. Porque como empieza con vocal, empieza con an engineer. Tiene no, porque allí es she is Margarita Marroquín, ella es Margarita Marroquín, si no, ah, bueno, porque si es she is not, es que es probable no. que solo tendría que cambiar el to be, pero la negación siempre se quedaría, digo yo. Bueno, ahí puede ser de las dos formas. Pero sí, el ar no va, sino que es el is. Uh-huh. Porque entonces, ella no es Margarita Marroquín. Ay, ella no es. Uh-huh. Entonces, she is not Margarita Marroquín. O she isn't. Ajá. She, ah, sí, también puede ser. She isn't. O she isn't. Margarita Marroquín. Veamos la 3. Natalia en Saraí is the yes I am. Vale, yes. La segunda sería yes. A engineer. ¿Lo pudiste poner? Sí. Engineer va con E primero. Engineer. Engineer. Vaya. Ah. Va con una N, con doble E. Es... No, es una E. N-G-I-N-E-E-R. Engineer.
Así sería. Porque yo lo tengo con E, M, G, I, M, E, E, R. Ajá, pues sí, así está bien. Ajá, es una N nomás, o sea, doble N porque al principio, pero seguido solo son dos E. Vaya, entonces, sería yes, I am. Sí. Vaya. Con is podemos sería poner is she Mónica, tú eres Mónica. Ajá. She is, she. Porque como eso es de mujer, va. Ajá. Vaya, ajá. She. Is she, is she. Is she. Mónica, ajá. Is she. Y is... lo podemos poner que no es, o sea, no is she. Mónica. O... que no, ajá. O... Okay. Is he? Okay. Respuesta corta. Yes. He is. Y positiva y negativa sería no. Ah, entonces solo es. Ajá. Singular. Ajá. ¿Cómo sería entonces? Dale a secretaria. Laura Miranda. Sin el Aaron, no. Sin el Aaron. La tesis. Laura Miranda. La secretaria. Pero la no tesis. Se... No, ni la T, ¿verdad? Aaron, no, toda esa frase no la hizo. No. Ajá. Toda esa frase no la lleva, vea. No. Solo sería Dale Secretary Laura Miranda, nada más. Sí. Okay. La secretaria es su. Pero vea que bien, si está en plural, bien, como que fueran dos personas. Sus secretarias. Pero vamos a dejar así, a ver qué tal, a ver cómo nos pasa. Vaya, y ya las otras, las últimas, los dijo la primera. Y la última. A ver, ya pusimos a ella, él. Nos faltaría we o they. Are teacher is sleeping? Yes. Me arden los ojos, man. Y estoy así como leyendo. Directo. Algo. Nosotros también. Leyendo algo. Yo no he cenado. Entonces vamos a cenar, teacher. Bien, ya bien. Terminemos la clase. El ventilador justo me queda acá, en la zona de acá. Ay, y lo acabo de ir a mover porque ya siento los ojos y me arden. Es él. Como más pesados, más débiles. No. Jesus. 10 more minutes. Bueno, 20 minutos. That's it. Para en médicos. Un refrigerio, ¿ah? Sí, un refrigerio. Sí. Yeah, man, it would be good. Sería genial. Nah, pero, yeah, man, we don't have to. We don't have that much. Teacher, para médicos sería paramedic. Yeah. Paramedic. Okay. ¿Por dónde van ya? En la 6. The 4 parts. Ah, ok, me lo sé. Ya vamos. ¿Cómo quedaría la 6? Yo puse Are they paramedic? Okay. Y que a ver, serían. Yes. There. Yeah.
What happened? What happened, Cecilia? Estoy viendo. What happened, Cecilia? ¿Qué pasa? No, teacher, es que si lo vemos dormir, nosotros nos vamos a dormir también. No, Cecilia, no me voy a dormir. Ay, vaya, casi. Levanté los brazos. No, estoy escuchando. ¿Cómo quedó la primera? ¿La primera de la cuarta o de la tercera parte? No, de la cuarta. La cuarta. Que ver. ¿Are you a doctor? No, I am not. No, o I'm not. No, I'm not. Mejor. No, I'm not. Okay. All right, you finish? Finish. Good, man. Let's go to the main page then. Vámonos, entonces. Okay, see you there, man. Okay. Y puedo asegurar que los demás no han terminado y por eso no han vuelto. No, pero ya. Entonces nosotros ya terminamos. No podemos ir. Encienda la cámara, Cecia. Usted se me va a dormir. No, pero me voy a comer una semilla, aunque sea. Ok. Ok. All right. Nosotros no terminamos, teacher. No vaya a ser que caiga desmayada. Ah, ¿quién? Ah, Juan. Why not, man? Why not? ¿Por qué no? Pero no, no. Nos faltó lo que eran los... las preguntas. Mm-hmm. Se nos desconectó Joshua. Ah, ¿de veras? Pero no sé qué le pasó a Joshua. O si regresó acá a la principal. O, yo creo que tenía problemas, señor. Yo creo que sí, porque ni acá está. A ver, Alvin, Alba, Gabriel, Juan Alberto, Julio, no. Ya, a mí probablemente tuvo inconvenientes quizás con la señal o algo por el estilo. Ya, yeah, man, he's not back. ¿Tuvieron problemas en alguna ustedes? En la duda en there. Ajá, listen. Vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer de manera acá en conjunto para que luego vayamos revisando ahí las que tenemos bien y las que no tenemos tan bien, ¿ok? Good. Let's start with that. I'm gonna place this thing in here for you guys before we go. All right. This is the last part. Vamos a subir un poco. All right, vamos a comenzar acá. Names and occupation. Okay, good. I'm gonna start with Judith. Judith, who you work with? ¿Podría Judith mencionarme con quién trabajó hoy? Colóqueme acá el nombre de las personas con las que ella trabajó y su ocupación. Okay. With Alba Sánchez. All right. What's her occupation? La occupation is customer service. Okay. And Roberto Cruz, occupation is logistic collaborator. Oh, okay, logistic collaborator. Yes. And me. Uh-huh. And me. Okay.
Occupation is assistant administration. Ah, okay, very good. Assistant administration. Good. I'm not gonna ask all of them because of that, right? No vamos a preguntar a todos sobre estos mismos porque igual es algo que ustedes ya tienen. Okay, cool. Y a ella la le dije que me las leyera a modo de que los demás además tuviesen una idea de lo que vamos a poner ahí, okay? Now, let's move on. Vámonos acá. Esta parte sí. Aquí ya es para todos, okay? Good. And I'm gonna start with Cristina. Tenemos en la número uno, Cristina. ¿Podría leerme la que tiene el error y luego leerme la correcta? Please, la que usted ya hizo correcta. Sí, con gusto. La primera usted prácticamente nos la dio ya resuelta. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ok, permítame. Ok, we are marketing managers. All right, good. Ahora, sí. Dime la dos, por favor. Sí, es... Margarita Marroquín. She is Margarita Marroquín. Sí. Yes, perdón. Yes. No sé si está correcta. All right. Les pregunto a todos, ¿así la tienen? No, isn't. Nosotros no. También le pusimos she is and she isn't. Va, miren. Ambas formas son correctas. Ahora, ambas formas son correctas. Si usted pone she is Margarita Marroquín, está correcta porque es una oración positiva. Pero si vamos a seguir el mismo patrón que la respuesta, a mí, que la oración que tenemos ahí, sería she isn't. ¿Ok? Si la tienen así también, es correcto. All right? So that's both ways are correct. Good. Con tal tengan is o isn't, so that's correct. ¿Ok? Good. Next, Roberto, what do we have in number three? Roberto. Roberto, where are you? Perdón, pensé que tenía encendido el micrófono. Okay, good. Dice, Natalia and Sara is the next professor. Supervisor. La respuesta sería Natalia and Sara are the new supervisor. No. Sarai. Okay, give me a second. Ah, sí. ¿Así la tienen? Sí. Yes. Yes. All of them. Yeah, man, si la tienen así, es correcto. Yes, entonces, okay, very good. Nice. Next. Let me see who's next. Maria. Help me read number four, Maria. La correcta. Primero léame la incorrecta, después la correcta. My boss are Jorge Sandoval. Okay. Correct. My boss is Jorge Sandoval. Así la tenemos nosotros. My boss is Jorge Sandoval. ¿Todos la tienen así? Yes. Nice. Yes. People. Yeah, I mean, that's correct. Yes. Very good. Mm-hmm. Es la correcta. Perfecto. Next. Cecia. I'm gonna finish with you, Cecilia. Read the last one, la última. La correcta o incorrecta? Las dos. Primero la incorrecta y después la correcta. Cecia tiene el micrófono apagado. La incorrecta. Their secretary aren't Laura Miranda. Y la correcta es their secretary isn't Laura Miranda. Okay, the secretary isn't
Laura Miranda. Okay, very good. This, no sé, conveyor, secretary. La lista, profe. Hola. Ya va a pasar lista. Ya, yeah, men, I'm gonna pass it. Esta va a ser la última, de hecho. Mañana, listen, porque sé que hubieron varios que no terminaron la última parte. Mañana, mañana, listen, les queda de tarea. Mañana me la van a hacer, ¿ok? Digamos, mañana vamos a iniciar el pequeño retroalimentación de esta clase con esas preguntas, ¿ok? Mañana. A efectos de no pasarnos mucho de tiempo, porque sé que muchos están cansados. I have a question, teacher. Ajá, María. Yeah, María. No, yo no sé cómo se dice lo demás en inglés. Tengo dudas con lo de las tareas. Ok, ok. Ajá, voy a aprender. Usted dijo, me recuerdo, teníamos ahí una duda con lo de los exámenes, las pruebas. Permítame un momento. Voy a cerrar acá porque esto ya no lo vamos a necesitar. Okay. La última parte la vamos a hacer para mañana, ¿ok? Ya mañana la vamos a revisar, ¿ok? Permítame un momento. Voy a poner la plataforma para que me sepa explicar la duda y así poderle aclarar, ¿ok? Ah, igual yo tengo una duda sobre... Vaya. Sí, antes de irnos, así de a modo rápido, ¿ok? Give me one second. Vaya. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Give me one second. Voy a entrar. Ahora, perfecto. Ya estoy adentro acá. Vaya, ¿cuál es su duda? Que si tenemos que tener terminadas todas las tareas para ahora. Ah, no todas. Mire, solo hasta la tarea 5. Solo hasta la tarea 5. ¿Qué significa? Acá, mire. Si entró a la sección 1, vaya, aquí en la sección 1, simplemente pido que para ahora esté esta tarea, tarea 1, tarea 2, ¿duda? Tarea 2, hecha, tarea 3, right, que correspondía al miércoles, tarea 4, correspondiente al jueves, right, esto que es con el uso de los posesivos, y tarea 5, que corresponde a este día. Esto es todo lo que yo quería de ustedes. No más, ¿ok? En la 4, yo me quedé en la 4. Vaya, si están en la 4 y ya terminaron la 4 y todo, quiero que después de clase, por favor, me hagan esta. Porque esta noche, antes de medianoche, yo tengo que enviar sus notas de la semana al INSAFORP. Entonces, no quisiera que esa casilla de ustedes vaya vacía, ¿ok? O vaya que sin el 100%, por así decirlo, ¿right? Por eso era mi, por así decirlo, me hincapié en que tratáramos de hacerlas, all right, lo más pronto que pudiéramos. Listen, les voy a dar un consejo, miren. Por lo general, la quinta clase de cada semana, bueno, la última clase de cada semana es a modo de práctica. O sea, es lo que hemos visto durante los 4 días de clases principales. Entonces, el quinto día siempre va a ser de práctica. O sea que la clase 10 igual la vamos a tener de práctica, la clase 15 igual práctica, clase 20 igual práctica, de lo que hemos visto en la semana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ustedes bien pueden hacer, vamos a entrar a la semana 2 mañana, podemos hacer videoconferencia 6, 7, 8, 9, right? Y la videoconferencia 10, la tarea de la videoconferencia, la pueden hacer un día antes, no hay ningún problema, de eso no hay ningún problema para que ya el día 10, right, no estemos así como ahorita, que tenemos una tarea pendiente, ¿ok? Entonces la podemos hacer antes porque, como les comento, igual es una retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Entonces no les va a resultar difícil el poderlo hacer. Vaya, miren, para esta semana que estamos entrando, acá igual no se vayan a confundir, miren. Acá sería la section 2. Ya la semana 2, a partir de mañana en adelante, ¿ok? Entran acá, si ven, hay dos partes, Unit 2, Daily Routines, y acá dice Midterm, ¿ok? Acá dice Midterm,
este midterm lo pueden ir practicando desde mañana en adelante si ustedes quieren. Son 4 partes. Es el examen que van a tener para hacer ese examen hasta el día lunes, o sea, en 7 días. Tienen como último día el poderlo hacer, right? Ese examen es de las 2 semanas primeras que vamos a ver de clase, right? Entonces ahí hay un poco de todas las 2 semanas. Ese examen, si no lo quieren hacer ahorita, háganlo el fin de semana, cuando puedan tener un poco más de tiempo libre, por así decirlo, right? Entonces lo pueden hacer el fin de semana, ok? Y así no les va a tocar ningún problema, right? Acá lo que van a hacer son 4 secciones de que van a valer 25. 25 cada una. ¿Sí ven? Igual, son 5. Miren, no es la gran cosa. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 pequeñas oraciones en las cuales ustedes van a complementar la parte 1, luego la parte 2, igual, otras 5, miren. Otras 5. Parte 3, igual, otras 5. ¿Sí? Otras 5. Y la igual, la parte 4. Son 4 partes para ello, right? Entonces, aparte de este examen, me van a hacer la tarea de la, prácticamente, de la clase 6 a la clase 10, que están acá. Esas son las que van a trabajar acá. Miren, acá está. Tarea 6, la videoconferencia 6. 7, tarea 8, tarea 9 y tarea 10. Esto es todo lo que se va a hacer para esta segunda semana que inicia a partir de mañana. ¿Cuándo termina esta segunda semana? El próximo lunes, si todo nos sale bien. All right? Good. ¿Alguna otra pregunta que podamos tener con relación a la plataforma? No. ¿Duda? No. All right. Perfect. Entonces voy a dejar de compartir esto. Paso asistencia. Y con eso nos quedaríamos, ¿ok? There you go. Give me one second. All right, let's start over. Alba Guadalupe. Present. All right, cool. Alicia Esmeralda. Present. All right, nice. Atilio Esaú. Present. All right, nice. Benjamín Méndez. Present. All right, Benjamín, usted se me fue la clase pasada. A usted le tocaban los 10 minutos de retroalimentación. Ahora los vamos a tener, ¿ok? Ok. All right, perfect. Carlos Alexander, he's not here. No se presentó. Edwin Salvador. Okay, perfect. Gabriel Esaú. Present. All right, nice. Iris Cecilia. Present. All right, ahora sí, Iris. Ahora sí. You're gonna go to sleep and eat. Josué Eduardo. Present. Okay, good. Juan Alberto. Berruguito. Present. Okay. Good. Judith Maribel. Present. Present. All right, perfect. María Jamilet. Present. Perfect. Michael Alfonso. Present. All right, excellent. Mirna Janet. Present. Okay, Nelson Eduardo. Namen, nunca conocimos a Nelson. Nelson Fabricio. Present. Okay. Ya se lo vamos a presentar. Yeah, man. Patricia Guadalupe. Present. All right, excellent. Roberto Emilio. Present. Nice. Santos Cristina. Present. All right, and we got the last one, William Alexander. Present. Ah, yeah, I mean, very good. All right, people, see you tomorrow, okay? Teacher. Have a wonderful, ajá. Para que conozca a Eduardo, déjame. Todo fit, man, todo fit. Okay, man, okay, thank you for showing it to me. Good. See you tomorrow, people. Have a wonderful night. Que tengan una buena noche. Nos vemos mañana, ¿ok? Buenas noches. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Compañeros. All right, let's go.
Ok, cool. Let's start over, Benjamín. Muy bien. Estos minutos, Benjamín, básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase que hemos tenido y las clases anteriores, ¿ok? Entonces okay. Acá, digamos que es como un tiempo personalizado en el cual usted me puede hacer cualquier pregunta con relación a cualquier duda que usted pueda tener y pues para eso estoy acá, para podérsela solventar. No sé si tenemos alguna pregunta con relación ya sea a esta clase o las anteriores. Va, con respecto a la del jueves. Ajá. Yo me salí de un solo porque yo, bueno, tengo mi familia, ¿verdad? Y tuve un percance y se me fue hasta la onda que no le pude escribir. O sea, no pude escribir en el grupo porque no me gusta escribir en el grupo porque son cosas pues familiares, ¿verdad? Ajá, entonces, entonces estuve buscando ahí los administradores y me salía, no usted, sino que me salía otro y una muchacha. Ajá. Entonces, como yo no he hablado con ellos ni nada por el estilo, entonces no comenté nada. Por ese motivo, yo fue que me salí de un solo, porque fue un percance, fue como una familiar. Ah, ya, ya. Y respecto a lo de la clase, pues a veces cuando usted me pregunta, a veces me da como nervios, ¿verdad? De no poder contestar bien, no poder decir bien pronunciar bien a sí, la... Sí, sí, sí. Ajá. No, pero eso de que poco a poco se le vaya quitando, porque acuérdese que para eso estamos, para aprender. Y entre usted más practica, es mejor porque más se le va a ir quedando. ¿Vale? Correcto, sí, sí. Y como, sí sí, como usted sabe, habemos compañeros, ¿verdad?, de trabajo, y ya cuando uno llega, lo agarran de pato, como se dice, y entonces... Es correcto, sí, sí. Uh-huh. A veces suele pasar ese tipo de situaciones. Ya, yeah, pero en este caso igual. Con relación a la clase del jueves, fíjese que básicamente lo que estuvimos viendo ahora sobre el uso de los possessive nouns y los possessive adjectives al principio de la clase, eso es básicamente lo que estuvimos viendo durante todo el tiempo que usted se perdió, por así decirlo, de la clase. Entonces, básicamente lo que hubo ahora fue una retroalimentación de lo que estuvimos viendo esa vez. Entonces, de cuando el apóstrofe y la S, cuando lleva my, your, his, her, it, our, their. Entonces, es básicamente parte de lo que vimos ese día de clase. Entonces, podríamos decir que ahí se compensó, digamos, lo que usted pudo perder ese día. Ok, sí, está bien. Parte de como ese una día. Hora, pues. Sí, más o menos como una hora. Ajá, sí. Más o menos, ajá. Sí, porque ya, yo pensé que era la señal, que tal vez le había fallado. O algo por el estilo. Vaya. Ojalá que no me pase eso, porque la verdad, pues aquí donde yo vivo, no tengo internet. Son mis datos lo que uso y a veces se me va la picucha y no pongo datos sí. Y ese mismo día se me acaba. Pero ya vamos a tener más en mente eso de recargar para que no suceda ningún error así. Ah, perfecto, perfecto, me parece bien. Con respecto a las tareas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos bien, yo ya a las 5 mandé ya, ahora mandé a las 5. Ah, perfecto, perfecto, eso es todo lo que se necesita entonces para esta semana. ¿Vale? Correcto, así es. Ah, muy bien, entonces. Perfecto, Benjamín, me alegra. ¿Alguna otra preguntita que pueda tener o duda? No tengo ninguna ni duda, estamos bien. Hoy estuve bien enfocado en la clase y me gustó, pues. Ah, mira, that's tú. Perfecto, sí, así vamos a estar de ahora en adelante, igual, un poco más enfocados, vamos a tener las clases un poco así, más trabajadas, ya sea en parejas, en grupos, igual en los cuales podamos participar y no estar todos juntos, por así decirlo. Correcto, right? Sí, correcto, y así está bien. Se practica un poco más, ¿ok? Sí, así es. There you go, Benjamín. Entonces, si no hay nada más que agregar, espero que tenga una excelente noche, ¿ok? Lo dejo descansar. Ok, está bien, feliz noche. Nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, bye. Bye, bye.